estoy preparado bastante duro y con ilusión para poder hacer un buen combate aquí en La Coruña. Y que salga, que la gente pueda ver un buen espectáculo. ¿Qué puedes decir de tu rival? Es un rival complicado, guerrero. Me tiene pinta que va a ser un buen pegador, además, y va a ser una buena pelea y dura. Trabajo en cuatro. Estuve preparando bastante, bastante bien el combate con Luis, nuestro gran loco del boxeo, trabajando mucho bajo manoplas, movimientos, y la verdad que estoy bastante contento con el trabajo que estamos realizando para este combate. Hiciste una gran pelea con Aarón, la última que se disputó en el Valle de Vigo. ¿Saliste reforzado moralmente de esa pelea? Sí, la verdad que fue un combate que fuimos con muchas ganas, con ilusión, y salgo bastante, bastante contento. Es mi tercer combate después de la lesión y creo que vamos poquito a poco llegando a estar al 100%. Nos falta un buen camino, pero estamos llegando. Y así poco a poco, pues esperemos poder hacer combates más seguidos y que se vuelva a ver el Borja de antes. Hola, soy Borja Martínez, boxeador de Azteca Box de La Coruña. Espero veros todos el próximo viernes 23 en el Fútbol Indoor. Un abrazo, nos vemos. Hola a todos, soy Luis de Azteca Box. Algunos me conocéis, otros no tanto. Y bueno, aquí estamos preparando la velada del día 23 en el recinto del Fútbol Indoor, aquí en el Polígono de la Galera de La Coruña. Bueno, hoy tenemos aquí la visita de mi gran amigo y hermano, Juan Luis Escudero, que bueno, que no se la va a perder por nada del mundo. Un entendido como él y un aficionado al arte como es él. También tendremos allí la presencia de otra gente, pues bueno, gente del deporte de La Coruña, como puede ser José Manuel Tubillo Cutrín y otros que bueno, sería injusto enumerarlos, pero bueno, no da el vídeo para tanto. Entonces contamos con todos vosotros, ya agradezco de antemano la presencia de toda la gente colaboradora, de todos los sponsors, también el esfuerzo que hicieron todos los boxeadores para preparar estos combates, tanto de aquí de la Azteca como de Iago Barros Fly Club, como de Lulu Box, la gente que también viene de Portugal, el Alba Fai, también otra gente de Sana Box, y bueno, el Club Boxing Ciudad de Lugo, Arteixo y todos los rivales. Queremos que ese día sea más que nada, pues es una velada deportiva, un momento deportivo bonito y que nos una a todos la misma pasión. Después el resultado, pues podemos ganar, podemos perder, pero creo que desearía que todos saliéramos satisfechos de ver buenos combates y sobre todo que se desarrolle todo en armonía. Muchos golpes encima del ring, pero que nos unan a todos una misma pasión.